buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá empezamos con estas empanadas. Yo lo que hago para hacer estas empanadas de choclo y de verdura, choclo y verdura son dos empanadas distintas, como vieron. Hago una salsa blanca, son recontra sencilla y rápida. Lo que hacemos es agarramos la manteca, que después les digo bien la cantidad, más o menos son 100 gramos, bastante manteca. Acá tengo 3 dientitos de ajo, más o menos, según el tamaño. Lo ponemos bien y lo salteamos el ajo. Bueno, dejamos saltear el ajo. Cuando ya está salteadito, seguimos. Ahí ya está el ajito. Le ponemos harina. Es para hacer la salsa blanca. Tenemos que hacer una harina. Allá. Una harina bien espesita. Una harina. Una salsa blanca bien espesita. Cuatro. Yo les cuento las. Cucharada. Vamos a poner un poco más. La saco de la corra del fuego, si no se prende fuego, ¿qué pasa? Y ponemos un poquito más. Ahí cocinamos un poquito la harina. Y ahí le empezamos a agregar la leche. Muchos la calientan la leche, yo la agrego así, vamos agregando de a poco. Bueno, van agregándole de a poco. Pasa que yo quiero mostrarnos bien cómo esto se tiene que dar mejor bien. Correr del fuego. Y le vamos a ir revolviendo bien. Vamos a ir agregando la leche. Después la volvemos al fuego, ¿eh? Pero para hacer más rápido. Pensá que estoy haciendo bastante. Tenía que usar una ollita más grande. Ahí. Le ponemos un poco de nuez moscada y la volvemos al fuego. Ahí no dejen de revolverlo. Ahora pueden revolver con una cuchara de madera como estaban haciendo antes. Bueno, yo sigo revolviendo hasta que espese y les muestro. Bueno, acá tenemos la salsa blanca. No pude terminar de filmarla cuando la estamos terminando de hacer porque me quedé sin batería, pero bueno, la seguí mezclando, no le agregué más leche ni nada. Es la leche que ustedes vieron que le agregué. Y la mezclé hasta que hirvió. Una vez que hirvió, un minuto que empezó a hervir y ya está, 1 o 2 minutos que hasta que cocine la harina. Acá tenemos un paquete de choclo, que yo usé choclo congelado. Y después igual le pongo bien las cantidades. Y un paquete de acelga también congelada. Las descongelé de microondas, como dice en el paquete. Las escurrí y bueno, ahí los puse. Le puse queso fresco. Un poco a cada uno, después le digo las cantidades también de todo. Acá tenemos queso rallado, bastante. Y le ponemos la salsa blanca. Estas son recontra fáciles, rápidas. No tiene ni cebolla, nada. El ajo nada más que tiene la salsa blanca. Después no le puse nada más. Lo que tiene es bastante, bastante salsa blanca. No es humita, la humita yo la hago distinto, le pongo morrón rojo. Esta es más una empanada de choclo rápida, digamos. Con bastante queso. Acuérdense que ya tenía otro condimento, no le voy a poner nada más que eso, te cuesta revolverlo. Es un chico con más. Mezclamos todo. Y ya no hace falta esto tampoco de enfriar mucho, ya está frío, porque esto ya, la salsa blanca se enfrió y esto es frío. Ahí vamos a empezar a armarla. Bueno, termino de mezclar esta y las empezamos a armar. Bueno, ahí la vamos a empezar, yo ya empecé a rellenarla. Yo uso la masa, bueno, yo uso, estoy usando esta para, que es la
Es común el tamaño, ¿no? Porque yo uso para la de carne y la de pollo uso, ¿cómo se llaman? Las rotiseras. Estas son comunes, son con manteca, dicen, son muy buena masa. Bueno, vamos a empezar a rellenarla. Traten de no poner, como tiene salsa blanca, el queso, no recontra llenarlas, porque si no revienta. La cerramos. Yo lo que hago, como la friso, no le puse huevo, le digo siempre cuando hago empanadas lo mismo. Y le hago distinto repulgue a todas las empanadas que tengo, porque yo las tengo en el freezer para distinguirla. Esta le hago, hacemos así. Yo le voy haciendo esto. Ahí, tipo pellizco. Y me queda así. Ahí. Vamos a hacer otra. Hacemos una más y hago una de choclo para que vean. Y listo, porque si no, esto se va a quedar duro de la cintura. Ahí. Cerramos bien. Yo no le pongo agua porque esta masa no la necesita. Y hacemos, la ponemos derechita así. Yo con mi mano lo tapo. Y vamos haciendo como un pellizco. Ahí para ahí. Así. Ahí. Y ahí. Y ahora vamos a rellenar una de choclo para mostrar cómo lo hacemos. Ponemos un poco de relleno, cerramos bien. Jana ladrando, como siempre, mi perra. Le hacemos con el tenedor. Esta yo la hago así, ¿no? Ahí. Esta siempre trata de reventar, escapar. Y ahí, como si fuera ahí. Así. Bueno, yo las voy a seguir haciendo. Y como termino, les muestro cómo las guardamos en el freezer. Bueno, acá las estamos envolviendo para el freezer. Estas son las de verdura. Yo las voy poniendo. Acá ya tengo un paquetito armado. Y estas son las de choclo. También las guardamos así. Y las vamos poniendo ahí en otra bolsa separada, ¿no? Y ponemos de queso. Van al freezer. Del freezer se sacan y directamente se llevan a la bandeja. No se descongelan. Otra cosa les voy a dejar también, que tengo también empanadas de carne que hice, para que vean. Les voy a dejar acá. Y ahora les muestro cómo quedaron las empanadas hechas. Acá vamos a mandar al horno. Puse un poco de Fritolín abajo, bueno, aceite vegetal en aerosol, y la vamos a mandar al horno, si les muestro cómo quedan cocidas. Bueno, así quedan las empanadas. Espero que les guste. Acuérdense de que si no están suscritos, si les gusta mi canal, suscríbanse. Activen la campanita si quieren, para que les avise cuando subo un video. Quiero seguir ofreciéndole cosas para el freezer, como les estoy haciendo, que puedan tener a mano. Y bueno, y cosas como por ejemplo las empanadas estas, que las sacan y las pueden frisadas y todo, hacerlas en el momento. Bueno, les agradezco y bueno, hasta el próximo video.